y sin costo. Acá lo va teniendo Miramar Misiones tocando hacia el medio, pelea por esta pelota al cabeza Lombardi que gira, pierde Lombardi, bien infracción, será tiro libre. Bueno, por parte del equipo de Miramar que ya van a estar jugando la mitad del campo de juego. Va tocando Lombardi, Lombardi para el cabeza, les va, que va, que para el periodo de Emiliano Álvarez, cambiándolo para Matías Rodríguez. Bueno, que le queda el número 26 que controla, levanta la cabeza, mira su izquierda, mira su derecha, le encuentra pase. Matías Rodríguez termina devolviendo nuevamente para el peludo Álvarez, Álvarez tocando para Guzmán Pereira, Pereira otra vez para el peludo. Va saliendo a la mitad del campo de juego Emiliano Alexerro, tocando hacia el medio. Bueno, que le queda a Diego Núñez, Núñez la mueve hacia un costado izquierdo. Se viene Miramar con el pase profundo, segundo palo, está. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones, el colombiano Yepes apareció por el segundo palo tras un pase espectacular de Miramar Misiones al segundo palo para mandarla a guardar y para que Miramar diga: sigo estando segundo, a mí nadie me saca este lugar de ascenso directo. Y desde Colombia siempre están los goles de Yepes, de este Miramar Misiones que se pone arriba en el marcador. Miramar Misiones 1, Juventud de las Piedras 0, el Cebrita sigue mirando de lo más alto en el campeonato. Ahora está segundo otra vez, Miramar 1, Juventud 0. Es un golazo, pero es un golazo por el pase del cabeza Alex Vázquez, que filtra y que rompe la última línea de Juventud de las Piedras. Un pase que nace sobre el sector izquierdo y que termina ingresando hacia el sector derecho, y ahí es donde se suelta el colombiano Yepes, que aparece solo, que logra conectar de pierna derecha para mandar la pelota al fondo de la red, y en el quinto intento de Miramar Misiones poner la pelota dentro del arco para decir que Miramar le gana 1-0 a Juventud de las Piedras. Sport 890 más. Mucho más.